Bolsas de población que no tienen lo necesario para
llevar a la boca para alentar a los más pequeños, ¿no? En una sociedad como la nuestra, donde prácticamente de una manera fácil y sin grandes dificultades podemos trasladarnos a Estados Unidos, a América del Sur, casi, sí, sin cerrar esto. Coches, trenes, aviones, motocicletas, autobuses, lo que quiera, ¿no? Parece mentira que al mismo tiempo estamos viendo a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, poblaciones tan depauperadas, ¿no?, que tienen que vivir, por ejemplo, de lo que recogen de la basura. ¿Hay mucho ruido por destacar o hay mejor cerrar la puerta abierta? Está bien, vale. ¿Les parece que la pobreza es un tema que es curioso porque es un tema que acompaña la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos y por mucho que parece que corramos y avanzamos intentando lidiar contra la pobreza, desarrollando técnicas para mejorar en la producción de alimentos para evitar esos riesgos, ¿no?, de desabastecimiento, medios de comunicación que nos permiten llevar prácticamente un día para otro grandes cantidades de recursos desde lo que denominamos nuestra sociedad más opulenta, más rica, ¿no?, con más posibilidades, como decía Vitali, con más posibles, a zonas que acaban de pasar, por ejemplo, un gran terremoto, una situación catastrófica que les impide tener agua potable. Hoy en día tenemos esta paradoja, ¿no? Estamos viviendo la época de los grandes desarrollos, de la gran creación de un espacio que facilita todas las condiciones de vida, pero todavía nos encontramos personas que viven en esa pobreza que parecía que habíamos olvidado. Esa pobreza de la que nos hablaban nuestros abuelos, quizás, o nuestros bisabuelos, de una mala cosecha que arrastraba al tener que desplazarse toda una familia a un lugar para conseguir lo necesario para el día a día. Entenderíamos que ustedes estuvieran interesados en saber algo más de la pobreza en Salamanca o de la pobreza en España, pero de eso no voy a hablar. De eso no voy a hablar. No soy ni experta en el tema, ni experta en sociología. Más bien, mi objetivo, si esto funciona... Ah, qué bien. Esperen. Ya se sabe que los filósofos y la tecnología nos llevamos un poquito mal. A ver, ahora... Escándalo.
No sé cómo está la situación aquí en Castilla, pero yo recuerdo que en Navarra, yo soy navarro, en Navarra ha habido años en que la Comunidad Económica Europea ha penalizado, es decir, ha castigado con penas económicas la sobreproducción de leche. De manera que en momentos muy concretos los propios ganaderos, que también lo es, tenían que destruir la leche para mantener unas cuotas. Entonces, la reflexión es, pero ¿no se están muriendo de hambre tantas personas? ¿Qué hacemos nosotros tirando la leche? ¿Qué hacemos nosotros castigando la producción de leche? El ideal es producir cuanto más para distribuirla. Esto quizás puede ser tema de otra serie de charlas, pero no de esto. Sí que es cierto que hay un consenso en qué es lo que llamamos pobreza. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es aquella falta de recursos o de medios para conseguir esos recursos que satisfacen las necesidades con las que una persona, una familia, un grupo o una comunidad resuelve su vida. Entonces, en algún momento tenemos que no son solo necesidades materiales y sobre todo lo que es más interesante. Ya les he dicho que me gusta o me dedico a la antropología. ¿Qué pasa con el ser humano? Sobre todo, ¿qué pasa con el ser humano en esta situación de pobreza? ¿Es solamente una necesidad material o pasa algo más? ¿De acuerdo? Bien, pasa algo más. No sé si acá si han oído, por ejemplo, en la nueva campaña, yo estaba escuchando en el coche mientras venía, creo que la nueva campaña de Cáritas es el testimonio de una joven que se queda sin trabajo, se ve obligada a vivir en la calle, y la palabra que resuena es como si mi voz dejara de sonar. La pobreza no es solamente la carencia de una serie de medios necesarios para vivir, también supone una exclusión, una marginación, un apartamiento. Es como si del conjunto de la sociedad creáramos un subapartado y lo dejáramos fuera. Fuera de los mecanismos de distribución, de solidaridad, de compartir, de concretar. ¿De acuerdo? Bien. O incluso incapacitación. El problema de la pobreza es un problema, ya les digo, real. Ahora sí. Bueno, de vez en cuando les voy a poner una imagen para que lo pongamos. Bien. Claro, es un problema que tiene elementos coyunturales. No es lo mismo la pobreza Europa siglo XXI que la pobreza en España, por ejemplo, inmediatamente después de la Guerra Civil Española, en la que alguno de ustedes pues, nos puede contar, ¿no?, las reflexiones que hacían sus padres, sus familiares. Yo recuerdo lo que me decía mi padre, ¿no?, aquellos tiempos ahí no es lo mismo que lo que vamos a ver o lo que vamos a estudiar durante estas tres jornadas, que es la pobreza, según lo estudia la Escuela de Salamanca, que tiene un espacio y un tiempo muy concreto. Estamos hablando de España, Salamanca, siglo XVI. Siglo XVI. Hay elementos coyunturales, hay elementos que son históricos distintos, ¿verdad? Es distintos. Fíjense, por poner solo un ejemplo, una de las causas importantes que llevaba a una persona a la más profunda pobreza era, por ejemplo, la viudez. Enviudar, una sociedad que no tenía esos mecanismos de resistencia sociales, era la gran causa, por ejemplo, de desamparo, no solamente de la madre, sino de los niños, que si no eran acogidos, por ejemplo, en locales de beneficencia, se encontraban sin nada. ¿Por qué? Porque era una sociedad basada en el trabajo de uno, del sustentador, y cuando fallaba el sustentador y no había recursos, pero así, familiares, toda una familia llegaba a la vida. Bueno, con matizaciones,
Eso también puede ser por las licitaciones, pero vamos a ver, por ejemplo, cómo la situación de hoy en día es distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque entre el siglo XVI y el siglo XXI, hombre, algo hemos hecho bien. Algo hemos hecho bien. A lo mejor no somos mejores personas por el camino. Pero la idea es que sí se han mejorado las instituciones. Se han mejorado las instituciones para evitar, por ejemplo, esa pobreza que estaba consolidada de una manera real y cristalizada en el siglo XVI o más atrás aún de la Edad Media. Bien, ¿por qué el tema de la pobreza en la Escuela de Salamanca? Porque detrás de los elementos que pueden cambiar, que pueden variar entre el siglo XVI o la Edad Media o ahora, a mí me gusta subrayar aquellos elementos que son constantes, ¿de acuerdo? Es decir, los elementos que son constantes y sobre todo algo que es muy interesante, que es esto. ¿Qué nos puede aportar el tratamiento de la pobreza, la reflexión que hicieron los autores de la Escuela de Salamanca? Me van a permitir que con un poquito de osadía o con un muchito de osadía, les hable de la Escuela de Salamanca. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes que son salamanqueños? Pero bueno, algo me van a permitir que les diga. ¿Qué es la Escuela de Salamanca? Bien, tenemos aquí al lado, no sé en qué dirección, porque yo para esto las coordenadas soy un poco pez, pero aquí al lado tenemos ese edificio magnífico de la Universidad de Salamanca, ¿verdad? De que ustedes saben seguro muchísimo más que yo. Bueno, esta universidad que empieza su andadura durante la Edad Media, durante el siglo XVI tiene o se encuentra ante un hecho muy particular, ¿vale? Siempre ha sido una universidad de grandes figuras que han aportado a la historia del pensamiento escritores profundos, teólogos, obispos, cardenales, gobernadores, asesores reales. Es una universidad que ha aportado desde su inicio hasta hoy en día importantes intelectuales para comprender, para explicar e incluso para afrontar los retos de cada momento histórico, ¿vale? Pero hay un momento que es el siglo XVI, que es un siglo muy particular y que ha puesto el nombre de Salamanca en la boca de teólogos, filósofos, especialistas en filosofía del derecho, en filosofía de la economía, de todo el mundo. Incluso ha dicho que los españoles empezamos a hablar de la Escuela de Salamanca. ¿Qué es lo que ocurre? Vale, ocurre que la Universidad de Salamanca, desde su fundación, se crea como un espacio académico, es decir, de investigación, de estudio y de enseñanza de las disciplinas que en la universidad, en ese momento, en la universidad, eran los elementos cumbres del saber. Fundamentalmente, filosofía, derecho civil, derecho canónico, teología y también medicina. Entonces, todas las universidades, desde la Sorbona, París, Bolonia, Salamanca, Oxford, Cambridge, ¿no? Todas las universidades se crean como esa comunidad de investigadores, de maestros y de alumnos que son los que se van a dedicar a la forma más alta de investigación y de saber. Pero al mismo tiempo tienen el reto de responder a las necesidades intelectuales de su tiempo. Por eso las universidades, quizás antes más que ahora, acudían desde la política, desde los reyes, pasando por los papas, o incluso los comerciantes, los banqueros, para resolver los problemas más eficientes de cada una de sus actividades. ¿De acuerdo? Es decir, les voy a poner un ejemplo real. En los Países Bajos empieza a darse un tipo de contrato distinto al que se establecía. Es una novedad, que es el contrato de aseguramiento. Es decir, se inventa un contrato para que aquel navegante que va a fletar por mar un barco cargado de mercancías
si ocurriera cualquier cosa, pueda recibir o pueda paliar las pérdidas, ¿no? Entonces crea lo que se llama el contrato de aseguramiento. Pero claro, nunca había habido contratos de aseguramiento. Oye, ¿y esto es legítimo o es una forma de fraude? ¿O es una forma de usura? Bueno, pues enviaba la consulta a los profesores de teología, en este caso fueron los profesores de teología de París, siglo XV, y le dijeron, el contrato se hace de esta manera, es un contrato legítimo. ¿Podemos dormir con buena conciencia de que estamos haciendo algo que es justo y no solamente útil? Bien. Pues Salamanca, a partir del siglo XV, se configura. Fijaos que España se está consolidando como una unidad. Salamanca se configura como ese centro de referencia, no solamente para la realeza o para las instituciones eclesiásticas, sino también para las fuerzas vivas de la sociedad. Un centro donde se investiga, se estudia, esos libros polvorientos que hemos visto en las bibliotecas, ¿verdad? ¿Alguno ha tenido la experiencia de ver esos libracos así de tamaño gigantesco, llenos? Se investiga, se estudia, pero también se quiere dar respuesta a los retos intelectuales del tiempo. Y entre esos retos nos encontramos con una situación muy particular. ¿Por qué muy particular? Porque el mundo medieval, la Edad Media, que se había desarrollado a partir del siglo, bueno, según los investigadores, 8, 9, 10, 11, 12, ese mundo medieval ya no está vigente. Ya ha perdido la solidez de las estructuras que la han configurado como una unidad. Ya el mundo que se está viviendo ha dejado de ser el mundo medieval, pero todavía no está consolidado como una entidad distinta que llamaríamos el mundo moderno. Entonces, en esta situación de tránsito entre la Edad Media y la modernidad, hay muchas cuestiones que exigen ser respondidas a todos los niveles. Por ejemplo, voy a ponerles un pequeño ejemplo. Descubrimiento de América. Descubrimiento de América no fue solamente el descubrimiento de una tierra entre Europa y las Indias de la que no sabíamos prácticamente nada, sino que fue también un reto. ¿Qué tipo de legislación teníamos que aplicar a ese descubrimiento? ¿La legislación tradicional? ¿El derecho de gentes tradicional? Claro, aplicando el derecho de gentes tradicional nos encontramos con inconsistencias. Y enseguida se alzaron las voces de los misioneros diciendo, ojo, que estos no son esclavos por naturaleza. Estos son seres racionales. Hay que utilizar una herramienta conceptual distinta para entender qué realidad es América y cuál es el papel que España, en este caso, tiene ahí en América. Esa pregunta se lleva a las aulas de la Universidad de Salamanca y la respuesta a esa pregunta es, voy a decirlo en breve, pero es el inicio de lo que se ha venido a llamar la Declaración de los Derechos de la Tierra, o la Declaración, sí, que si ustedes pasan por las aulas del convento de San Esteban, en la primera planta verán las frases de Francisco de Vitoria de lo que muchos años más tarde se va a llamar Derechos de la Tierra. Se lo estoy diciendo de una manera muy genérica, quizás un poco imprecisa, es decir, si alguien quiere más precisión, me lo pide, pero de una manera genérica para que vean un poquito de qué estamos hablando. Es un mundo nuevo, un mundo que todavía no se entiende, pero que hay que entender porque hay que vivir en él. Y de la misma manera que el comerciante necesitaba unas ciertas líneas de comprensión de cuál era su papel en la sociedad, lo que le estaba permitido, no le estaba permitido, luego él hacía luego lo que quería también, o eso es cierto, ¿no? Le decía, no, esto no se puede hacer porque es injusto, luego ya ahí quedaba libertad del comerciante en particular, y por la vía de lo justo o de lo injusto. Pero al menos había que marcar una línea. Y para marcar esa línea había que comprender cuál era la dinámica
dinámica comercial, la dinámica económica de una sociedad que se está configurando desde parámetros que ya no son medievales, que suponen una novedad histórica. Bien. Entonces, en la comprensión y en la valoración de los retos intelectuales de su tiempo, esa comunidad de profesores y alumnos que se da aquí en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI tiene una importante contribución, y es que el punto de partida desde el que elabora esa comprensión y desde el que busca dar respuesta es un punto de partida especialmente rico, porque hace síntesis, cierto modo síntesis, de los grandes hitos de la historia del pensamiento. La síntesis clásica, griega, romana, también la medieval, pero también recogen la aportación del pensamiento, por ejemplo, humanista italiano del siglo XIV o el humanista que se daba aquí también en el siglo XV. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de Escuela de Salamanca estamos hablando de un conjunto de profesores y alumnos que aquí en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI desarrollan una forma de abordar los retos y problemas de su tiempo de una manera diferenciada. Entonces, hablamos de Escuela de Salamanca y hablamos de sus fundadores, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto. Hablamos de los alumnos que fueron continuadores, como Melchor Cano, Sotomayor, ¿sí? Medina, Domingo Áñez, Pedro de Ledesma, todos nombres que a ustedes ya les suenan bastante más, ¿no? Bien. No les voy a aburrir con nombres, con fechas, con autores, no se preocupen. Este no es el objetivo. El objetivo, hablar, por Dios, pueden interrumpir todo lo que quieran, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si tienen alguna duda, si no me he explicado bien. Lo que necesiten, pues interrumpen y hacemos de esto algo un poco más interesante. ¿Sí? E incluso si me he equivocado, porque seguro que aquí hay mentes más agudas que la mía, por favor, corríjanme. ¿Algo? ¿No? Sí. Porque yo cuando fui a la Escuela de Salamanca no pensaba en la escuela de estudios de Salamanca, que es lo que hubo, sino que pensaba en las escuelas. Se justificaba la trata de esclavos
con una práctica que era lamentablemente bastante común en épocas antiguas, que era cuando unos padres no podían mantener a sus hijos, era mejor que verlos morir, darlos o venderlos. De hecho, todavía es lamentable, pero todavía esta práctica no existe, venderlos como esclavos. Entonces, por supuesto, se reconoce que tiene un alma racional, con lo cual no son esclavos por naturaleza. Pero existía la figura jurídica, recuerden que estamos todavía en el siglo XVI, no es siglo XIX, siglo XVI, existe la figura jurídica del siervo por contrato, entre comillas, ¿no? O por contrato, es decir, yo vendo a mi hijo o me vendo a mí mismo porque prefiero eso a morir de inanición, o por derecho de verbo. Es mejor mantener a alguien con vida como esclavo a matarlo en el campo de batalla. Bueno, entonces, existía una figura jurídica que era no esclavo por naturaleza, sino esclavo por condiciones de derecho de Génesis. Entonces, eso está reconocido. Pero como también está reconocido que eso era dentro del derecho de la época justo, así como cuando llegaron los primeros indios con las tropas de Cristóbal Colón y se los presentaron a la reina dijo, ¿qué es esto? Son súbditos míos, de esclavos nada. ¿Quién pone en cuestión así originalmente ese esclavo? ¿Es esclavo porque lo ha cogido por la fuerza o porque legítimamente se había autonomizado? Entonces el problema era distinto. Como reconocimiento de racionalidad, desde luego estaba hecha y además hecha varios siglos antes a que los europeos reconocieran, lo reconocieran. O sea, es una... Yo estuve en el Congo hace unos años, pero esto ya es una poca de historia, ¿no? Estuve en el Congo hace unos años y la verdad es que la presencia belga del Congo es tremenda. O sea, cuando se marcharon a mediados del siglo XX, dejaron un país con universidades, con escuelas, con hospitales, pero no había un solo médico, no había un solo maestro, no había un solo profesor universitario. ¿Vale? Eso significó, bueno, significaba una presencia distinta a la que fue la presencia española en América. Al menos me tienen que hacer caso. Entonces, hablando de estos temas, llevó a mis manos un texto de un belga que en el siglo, a mediados del siglo XVIII decía: como los indígenas se parecen más a los humanos que a las personas, no tienen alma racional. Entonces, claro, yo que he estudiado a Francisca de Vitoria y he visto los argumentos de Vitoria, de las casas, de por qué alguien tiene razón, es decir, es un ser humano, tiene alma racional. Por lo tanto, no puedes ser un esclavo por naturaleza. Y comparándolo con esta expresión, dices, hombre, un poco de distancia. Al menos esto es lo pensaron un poco. Entonces, el punto está en esa cuestión. Existía, y de hecho era una práctica muy común, de hecho era muy común, sobre todo por parte del comercio portugués, la trata de esclavos, no se podía, en cierta manera, liberar al esclavo con esta venta, porque era un tema jurídico, no de derechos naturales. No sé si me explican. No los reconoce desde el principio, pero no bajo los esclavos por naturaleza. O sea, es que hay otro tipo de esclavitud legal que podían estar. Entonces, no se meten demasiado en el plano, porque dicen siempre que es una cuestión muy complicada que debería tomarse muy en cuenta. Porque se dice en general. Utilizan estos argumentos como diciendo: vete tú a saber si estos argumentos solo son excusas para mantener la esclavitud. Tengo los textos concretos, la verdad, los veréis. Vale, entonces, ven, están unas cuestiones como esta, cuestiones como ante el descubrimiento de América, ¿qué realidad es esa? ¿Cómo debe ser la actitud? ¿Cómo debe ser la legislación? ¿Cómo debe ser el trato? Todas estas cuestiones son cuestiones inéditas. Hasta la fecha, los únicos que no habían recibido el mensaje cristiano eran los turcos, que lo habían rechazado, ¿no? Los herejes y los que habían tenido oportunidad pero se habían
se habían reafirmado en creencias antiguas, es decir, pero que de repente nos encontramos con un continente nuevo, formas nuevas, animales magníficos. Eso excitó la imaginación de todos los literatos, excitó, pero planteó preguntas graves que había que responder, y preguntas de las que hoy somos herederos. Por ejemplo, ¿qué hacer con un mundo que ya no está parcializado, sino que es un mundo globalizado? ¿Cómo dirimir los conflictos cuando ya no tenemos un referente por encima, sea el emperador o sea el papa, sino que las naciones tienen entre sí, se supone, igualdad de derechos? Cuestiones muy interesantes, sobre todo de orden práctico, de orden jurídico, de orden económico, de orden moral. Lo que interesaba a estos autores, sobre todo, era el problema moral, el problema de la persona que tenía que decidir y, sobre todo, de cómo iba a afectar esa decisión a las personas, a las comunidades y al bien de esas comunidades. Entonces, estas cuestiones de orden moral hay que resolverlas porque son unas situaciones nuevas. Ya no nos sirve lo que decían en el pasado. Tenemos que pensarlas. Y pensamos sobre una base que nos permita un cimiento sólido desde el cual dar respuestas que sean coherentes. ¿Coherentes con qué? ¿Con lo que dice el rey? No, coherentes con lo que es el bien de la persona, el bien de la comunidad y el bien común de las naciones, podríamos decir, o de los pueblos. ¿Vale? Fíjense que la medida del bien ya no es un bien local, es el bien de la humanidad. ¿Por qué? Porque los problemas se han hecho globales. En el siglo XVI los problemas se hacen globales. Por eso ese mundo no se podía entender con las estructuras medievales. Las estructuras medievales son estructuras de poblaciones sedentarias que permanecen en un sitio mucho tiempo, que tienen poca movilidad. Porque es difícil moverse, pero porque no hace falta moverse. Porque están vinculadas a la tierra, la estructura fuerte es esa ligazón con la tierra. Ahora nos encontramos en una época de gran movilidad. Y si fallan las estructuras tradicionales que dan sentido a la vida de una persona en ese contexto, hay que buscarlas por otro medio, pero hay que buscarlas. ¿Por qué? Porque somos los únicos que necesitamos saber qué es lo que queremos hacer para hacerlo. Necesitamos una cierta prefiguración de lo que significa la humanidad para buscarlo. Si ahora les dijera, lo más maravilloso de la vida humana es tumbarse en la playa, pues vamos a tomarnos a la playa. Pero claro, ¿y eso por qué? ¿Por qué es bueno? ¿Vale? Si les convenzo, entonces nos vamos. Si no, pues vale. Vale, entonces, ese es el punto. Es una situación nueva, es una época nueva a la que hay que dar respuestas. Y hay que dar respuestas porque son problemas epocales, vitales, que afectan de una manera. Entonces, Escuela de Salamanca, cuando hablamos de Escuela de Salamanca, con mayor o menor precisión, no les voy a liar con autores, si quieren, en un momento determinado les puedo dar algunas, aunque aquí me parece que hay gente más, ¿sabe? Les puedo indicar algunas cosas, pero cuando hablamos de Escuela de Salamanca estamos hablando de un periodo y una época muy diferentes. Siglo XVI, aquí en estas calles salmantinas, ¿no?, por las que podemos recorrer con los últimos rayos de luz de esta tarde maravillosa. ¿Qué era Salamanca? Fíjense que lo que era Salamanca del siglo XVI es una cosa bastante distinta de lo que es Salamanca ahora. Salamanca era una ciudad que, gracias a la universidad, era un centro de efervescencia civil, política. Hay en la universidad, en el fondo bibliográfico de la universidad se mantiene, no, ahí no está, creo que está en Italia. Bueno, hay una publicación sí que está. Fijaos que si en Salamanca, siglo XVI, era el lugar donde los reyes venían a pedir consejos sobre cómo tenemos que responder al reto de Inglaterra, que quiere divorciarse, el tal Enrique quiere divorciarse de nuestra princesa.
¿qué tenemos que hacer? O ante el reto de América, ¿no? ¿Qué hacemos con los indios? O ante el reto, por ejemplo, de Trento, el concilio de Trento, la respuesta a la reforma de Lutero y de los luteranos, ¿no? Entonces, si Salamanca era el centro donde se venían a tratar todas estas cuestiones, es porque Salamanca no solamente era un espacio para intelectuales, sino que aquí, en estas calles, acudían los que iban a ser los gobernantes del mundo pasados unos años. Entonces, claro, sobre todo los comerciantes que son muy interesados, sabían dónde estaban los ejes estructurales de poder de Europa y ponían a sus hijos a estudiar en esos ejes. ¿Por qué? Esto es lo que ocurre en el caso del diario que está en la biblioteca. ¿Por qué? Porque el estudiante que venía a hacer derecho no solamente iba a aprender muy bien el derecho, porque era una universidad que tiene una gran capacidad intelectual formativa, sino que se iba a codear en las aulas con el que iba a ser gobernador de Nuevo México, con el que iba a ser el gobernador de del Consejo de Indias, con el que iba a ser el obispo de Barcelona o el cardenal de, o quizás el próximo papa. ¿Esto qué hacía? Que Salamanca fuese un centro realmente que marcaba tendencia, como se dice ahora mismo, que marca tendencia no solamente a nivel cultural, social, sino también intelectual. Por eso es un hito, yo creo que de la historia del pensamiento que deberíamos conocer mejor. No solamente son importantes las piedras, ¿verdad? También son importantes estos legados que han marcado el destino de la civilización en la que estamos. Y que es interesantísimo que también las sepamos. ¿Vale? Porque hoy en día, si se habla, por ejemplo, de Bartolomé de las Casas, estamos hablando de alguien que ha pasado por las aulas salmantinas y ha hecho cosas grandes. Lo mismo que Victoria, que Soto, que Suárez, pero también otros muchos grandes que parece que se habla solamente en pequeños o en pequeños libros muy especializados, son signo de todo este valor que tiene. Vale, es que tengo tendencia a hablar sin parar, así que sí. Pero se habla un poco de ellos, yo creo, porque a partir de la Revolución Francesa y del siglo XIX, todo lo que había antes, y sobre todo todo lo que era España. Efectivamente. Porque los que son ingleses, intelectuales ingleses, los que son franceses, eso sí se recuerda, son fantásticos, lo han hecho todos ellos, y España es como si hubiera desaparecido. Y no hubiera hecho nada. Sí, esa es una polémica, sería interesantísimo abordarlo de otra manera. Fíjense que es una cuestión, a ver, es una cuestión muy normal. Si tú tienes que enfrentarte las tornas, estamos hablando de Francia, Inglaterra, siglos XVII, XVIII, tienes que enfrentarte, a ver, tienes que medir tu poderío, ¿no? Y te tienes que comparar con una nación que durante muchísimo tiempo su extensión, la extensión de su dominio iba desde Filipinas hasta, claro, entonces, a ver, extensión y además una nación, vale, que luego perdimos las fueron perdiendo los tonos, pero una nación que consiguió toda esa gesta en un tiempo récord. Y con una cantidad de personas muy concretas, es decir, no fueron millones de soldados a América hacia Centroamérica, eran cuatro gatos y medio, perdón, así está, pero eran cuatro gatos y medio. Entonces, la gesta histórica, porque el comienzo de la Edad Moderna la señalan varios hechos históricos, y uno de ellos es el descubrimiento de América. Es decir, la gesta histórica que supone el descubrimiento de América, y sobre todo la gesta intelectual que supone el reconocimiento y el modo de abordar esa realidad, no tiene parangón en la historia. Entonces, compárate con eso. Claro, desde el siglo XVII y XVIII es muy fácil denigrar la población española,
Primero, porque ya había caído en una gran pobreza económica. Mantener ese poderío, mantener a los funcionarios que tenían que comunicar y que regir, gobernar todo eso, suponía un gran esfuerzo entre los barcos que se perdían en Godiner, bueno, y la piratería y todas esas cosas. ¿No? No vamos a entrar en esas cuestiones. Pero eso era muy caro. Primero era muy caro, después estaba también toda la presión económica, militar, francesa, inglesa. Y tercero, una vez que gana el nacionalismo francés, ¿qué tienen que decir esos públicos? ¿No? Porque claro, los intelectuales de la Escuela de Salamanca eran la mayor parte de teólogos. Entonces, ese prejuicio de qué nos tienen que decir a nosotros esos curas. Claro, ¿qué tienen que decir esos curas? ¿Saben dónde empieza a hablarse de Escuela de Salamanca como de un gran olvido histórico que hay que recuperar? En Estados Unidos. Estados Unidos, un historiador de la economía, viene y dice, ahí va, pero si resulta que antes, dos siglos antes de que Adam Smith escribiera su libro que es en la fundación de la economía como ciencia, resulta que tenemos aquí un grupo de autores que han explicado muchísimo mejor que Adam Smith y operaciones mucho más complejas a nivel de teoría económica lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible? A Louis Super, que fue el gran historiador de la economía estadounidense, empieza a hablarse de Escuela de Salamanca cuando empiezan a descubrir, por ejemplo, que sí, es cierto, Hobbes y Locke hablaron de derechos, de propiedad, fueron los bautizados como fundadores intelectuales de los derechos humanos, pero resulta que encuentran que en Locke, por ejemplo, hay un calco en algunos párrafos sospechoso de las teorías de Francisco Suárez. Y un calco de, tal como calcan mis alumnos de primero a lo que encuentran en las páginas de internet, un calco un poco simplificado. Entonces ahí es cuando empieza a valorarse algo que hoy en día es lo que Escuela de Salamanca hoy en día está entre comillas de moda, es decir, hay un proyecto en Alemania por 15 años estudiando en la Escuela de Salamanca que es impresionante, o sea, no sé ni cuánto dinero necesitan para estudiar en la Escuela de Salamanca, pero es algo que está ahí porque hay un tesoro todavía escondido en la Escuela de Salamanca que tenemos que apreciar y poner a la luz. ¿Por qué? Porque afrontaron una realidad que era nueva, la realidad moderna, en la época moderna, la abordaron desde categorías intelectuales todavía muy ricas, que eran capaces de sintetizar la riqueza del pensamiento grecolatino, la riqueza del pensamiento medieval y también las novedades incorporadas por los humanistas. Humanismo, humanismo, clasicismo. Y con ese armazón teórico dieron respuestas muy interesantes que luego se han encargado de olvidar. Pero para eso estamos aquí, para recordar al menos algunas de las pautas que todavía podían darnos hoy herramientas para abordar de una manera más rica también claves de nuestro tiempo. Porque lo que no cambia es que el ser humano es el ser humano en todas las partes. Y como eso lo cambia, las claves que nos dan para comprender cuál es la dinámica de comportamiento del ser humano, las claves de su autocomprensión, de su vida y su relación con los otros, nos sirven también hoy en día para plantear los temas desde una manera distinta. Quizás enriquecedora. Parece que estoy haciendo una apología y que estoy viendo algo, pero de verdad que no me estoy creciendo. Solamente estoy un poco apasionada con él. Estoy un poco apasionada con él. Entonces, esto es lo que vamos a ver en corte. Vamos a ver cómo en estas aulas salmantinas se desarrolla una polémica sobre la pobreza. Una polémica que va a tener unas condiciones de desarrollo muy particulares. ¿De acuerdo? ¿Y por qué nos interesa? Por lo que dijeron en 1545. Pues si solo porque lo dije en 1545, pues bueno, pues puede ser entretenido. Sobre todo si hago un poco de parodia, animo, tal. Entonces, lo hago animado. Si no, puede ser mucho más enriquecedor leer el Lazarillo de Tormes, que ahí nos encontramos con un relato bien bonito, bien conocedor de lo que era la pobreza en Salamanca en el siglo XV y XVI. Lazarillo de Tormes puede ser una lectura muy bonita para acompañar.
¿Pero por qué lo vamos a ver? Porque en ese debate sucede un hecho del que hoy, por ejemplo, vamos a reconocer algunos elementos. Es el debate de si hay que resolver el tema de pobreza de una manera particular, a través de limosna, caridad, o tiene que ser respondido a través de medios institucionales. Es decir, si la pobreza es el problema de algunos o es el problema de todos. Una gran polémica, ¿verdad? De hecho, en este momento histórico es donde las tornas empiezan a cambiar. Pasa de ser un problema subjetivo a ser un problema de la ciudad. Y que hay que responder desde la ciudad. Bien, pero también la relación con el pobre, con el necesitado. ¿Es una relación directa o es una relación indirecta? ¿Tendríamos que conseguir resolver el problema de la pobreza sin que haya gente pidiendo? ¿O mejor que se vea para que desarrollemos también nuestra caridad? Son cuestiones que están en el marco de esta polémica, que yo creo que no son solamente de 1545, son también cuestiones que hoy en día nos pueden ayudar a entender esta cuestión. ¿Por qué esta cuestión? Porque es una cuestión también actual. Hay una doctora honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca que se llama Adela Cortina, no sé si la conocen, que ahora mismo está en boca de todos los intelectuales porque se ha inventado una palabreja, que es apolofobia. Ha escrito este libro, pero no escribió un artículo, pero luego escribió este libro. Apolofobia. Es una palabra que está de moda, efectivamente. Apolofobia. Es decir, el tema es actual. Apolofobia. ¿Qué significa este palabra? ¿Qué significa este palabra? Bueno, pues Adela Cortina lo que expresa es que detrás de lo que nos dicen que son delitos de xenofobia, de odio al extranjero, en realidad no se trata de odio al extranjero. No nos molesta, a ver, voy a ser políticamente incorrecta, no nos molesta el árabe porque sea árabe, no nos molesta el negro porque sea negro, no nos molesta el rumano porque sea rumano, nos molesta. Es decir, si ahora, yo sé poco de fútbol, ¿eh?, pero resulta que hay un jugador rumano en no sé qué equipo y ustedes vayan a cualquier clase de estos niños y le dicen, va a venir, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero es... ¿Cómo se llama? ¿Va a venir este jugador? ¿Rechazo o se van a encontrar todos los niños buscando un autógrafo del caballero? Digan ustedes a los hoteles salmantinos que viene el jeque árabe con todo su área. ¿Rechazo? O más bien vamos a poner alfombritas de color para que venga y esté cuantos más días posibles. Como dice Adela Cortina, ¿se trata de un rechazo al extranjero o de otra cosa? Si se trata de un rechazo al extranjero, se llama xenofobia. Pero si se trata de un rechazo al pobre, se llama apolofobia. ¿Por qué hay ese rechazo? No se trata de un rechazo simplemente porque nos molesta. Genera miedo. ¿Y por qué genera miedo? Pero esto no es que genere miedo ahora. Es que generaba miedo en el siglo XIII. Y generaba miedo en el siglo XIV. Y generaba miedo en el siglo XV. Entonces, ¿qué hay en la estructura de la vida humana y de la convivencia humana que tengamos necesidad de apartar a alguien que, como nosotros, tiene unas necesidades básicas que resolver, que se podrían resolver quizás de una manera muy fácil? Y de hecho tenemos vivencia de esta ligazón, es decir, yo he vivido, y no sé cuánto tiempo, pero he vivido, ¿no?, situaciones donde un padre quedaba en el paro y toda la comunidad de vecinos se volcaba en esa familia. Y uno tenía una muerte, le caían las cosas, es decir, entonces tampoco se trata de eso, es otra cosa. ¿Qué rechazo estamos hablando y por qué es ese rechazo? ¿Vale? Esto, que lo tratan los autores del siglo XVI, en concreto de esta polémica de pobres, también lo encontramos hoy.
Y por eso me pareció que podía ser interesante compartir con ustedes, para estas tres sesiones, una serie de selección de las ideas más significativas de en qué cuestiones se planteaba el tema de la pobreza, por qué disputan entre Soto y Medina. No es que uno dijera, hay que ayudar a los pobres, y el otro dijera, no, estaban de acuerdo en lo mismo, lo que pasa es que estaban discutiendo sobre otra cosa, de por qué ayudar de esta manera y no de otra. Si un tipo de ayuda es una ayuda que satisface las necesidades, pero excluye al pobre de la sociedad y la otra. Eso es lo que está detrás de la polémica y por eso espero que les haya gustado este comienzo de exposición y que podamos continuar en los próximos dos lunes de hoy.